compañeros, para el 11 de junio va a haber otro incremento de precio de combustibles, ¿no es cierto? Cada 11 está subiendo. Entonces, ahorita, como está nuevo gobierno, nosotros hemos dicho ya, este gobierno que salió era bien bruto mismo. O sea, no entiende, no escuchaba, contar, está riendo, ¿no es cierto? Ahora esperemos que este gobierno escuche lo que está diciendo el pueblo. Derroga el decreto 1158, deje insubsistente, y si de aquí tenemos que planificar el tema de los combustibles, hagamos de aquí. Pero en este momento estamos en crisis, compañeros. No sé con ustedes, pero por mi lado, ya no podemos pagar los bancos a las cooperativas. Las cooperativas vienen, están más bravos, interés de mora, gasto judicial, ya se acaba de pagar. Ellos dicen, no, no, no han pagado nada todavía. O si estamos bien jodidos. Por eso, compañeros, más bien yo invito, también como parte de la agenda del movimiento indígena, el 11, viernes 11, para ver si es que hacemos una gran movilización, compañeros, por el tema de combustibles y por el tema de créditos. Por lo menos un año que haya aguante, ¿no es cierto?, hasta poder recuperar la economía para poder seguir pagando. Pero no se puede ahorita, cada mes cae, quitan carro, quitan casas, quitan propiedades. ¿De qué vamos a trabajar, compañeros? No sé si aquí está pasando algo similar, pero por mi lado la gente estamos tan cabreados ya con las cooperativas. Así que yo les invito, compañeros, de mostrar haciendo conocer por Radio Latacunga, por medios, para que podamos salir todos a protestar frente a estos dos temas principalmente, compañeros. Muchas gracias, Dios de paz, y vamos a tener todo el tiempo.